22 de julio llegó el anhelado día, domingo, cuando nos toca hacer la prueba de embarazo. Ya os lo contamos hace un par de semanitas y yo llevo súper nerviosa desde entonces, aunque hay que admitir que, como se dice, no news, good news, porque todavía hay esperanza. En principio, hoy estaría ya teniendo una falta y sabéis que nos hace una ilusión tremenda que llegue un hijo a nuestra familia. Yo he estado toda la noche sin dormir. O sea, si me veis, ya me he duchado, me he peinado, me he maquillado y él plácidamente. Yo sí. Queríamos hacernos la prueba bien tempranito, aprovechando que los niños todavía duermen. Primero nos vamos a dar un desayuno homenaje. ¿Un desayuno de domingo? Sí, 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 junticos los dos solos. Creo que es un motivo de celebración, sea lo que sea. Las 8 y 57 del 22 de julio, cruzando los dedos. Más elegante nos hemos preparado. ¿Estás activando la alarma 3 minutos? Voy a poner 3 minutos. Venga, y ahora ya voy al baño. Oye, ven conmigo, no me dejes sola en estos momentos. Aquí tengo la alarma puesta en 3 minutos. Ya está. Lo tenemos. ¿Nervios? Mucho. Tengo el corazón que me va. Ya vamos. Tenemos por aquí. Aquí parte de nuestra felicidad, ¿eh? ¿Veis? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué nervios! Ahí se ve el relojito de arena ya. No me da tiempo a tomar todo en 3 minutos. ¡Oh! ¡Madre mía! Empecé súper emocionada cuando me hice ese test de ovulación. Era como si este ciclo se hubiese programado perfecto para que llegase este pequeñín. Anunciamos que íbamos a empezar a buscar con la llegada de Gana y no tuvimos que esperar ni un solo día. ¿No? Yo creo mucho en las causalidades, que todo siempre pasa por algo. Había también una historia muy bonita detrás, porque si contamos que el inicio del embarazo comienza el primer día de la última regla, este pequeño tendría una parte de Málaga, una parte de Madrid, una parte de Pamplona, y estos son lugares muy importantes en la historia de nuestra familia. Más en un solo trimestre se nos ha juntado un montón de proyectos, de momento todos han salido perfectos. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo por tu parte. Nos está yendo demasiado bien en la vida. Ya. Pero al mismo tiempo yo no sé si es por un instinto de protección, pero me he visto tan ilusionada que conforme van pasando los días he ido bajando los ánimos, porque conforme más alto subes, más grande será la caída. Es como un examen, ¿no? Que sabes, es exultante. Sí, y si sale nueva embarazada, que puede salir nueva embarazada, de hecho no sería lo más nada. Lógico, lo más normal que fuese nueva embarazada, porque es nuestro primer mes. Y así estoy debatiéndome entre si ir con más cautela o pensar que todo va a marchar como queremos. No, hay que ir con más cautela, ¿vale? Yo estoy muy convencido. ¿En serio? Ya te lo he dicho, que va a ser niño, además. ¿Que va a ser niño? Bueno, pues ya me parto. Uno, ¿eh? No voy a hacer predicciones de... Bueno, para tus hijos... ¿Cuántos más? Yo creo que mejor. Ah, sí. Ellos están histéricos como locos. Bueno, quieren dos niños, dicen. Han tenido dos hermanas pequeñas, ahora quieren dos. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ellos son una familia numerosa y el hecho de que se incorpore un miembro más es como un jugador más en el equipo, alguien más que celebra la fiesta, alguien más que les ayuda en sus deberes, que les cuida, que les protege, que les quiere
Es que se llevan pero tan bien entre ellos que están viviendo todos estos momentos con tanta alegría porque son conscientes de que nos gustaría traerles un hermanito a la vida. ¿Cuánto queda? 26 segundos. 26 segundos. Y es que no me aguanto de los nervios, de verdad, Aris. Bueno, si os cuento que estuvimos haciendo hasta los cálculos, en el caso de que este fuese el mes, la fecha probable de parto sería el 31 de marzo. De marzo. Y no estaría del todo mal, porque ya sabéis que en nos marzo no tenemos cumpleaños. Claro, acercarnos mucho a principios de año. Creemos que te da un poquito de ventaja a la hora de empezar más tarde el colegio. Pero así lo separamos un poco del resto de cumpleaños, porque si no es un enero, febrero muy caótico. ¿Qué hago yo si no? Le da un minuto más. Ostras, alargar el sufrimiento. ¿Habrá salido ya? A mí no lo vemos. Yo creo que se ha salido. Pero no veo. Ah, uff. Pero mal. No, que no veo. Yo sé que está... ha salido. Pero no veo qué pone. Vamos. Vas tú, yo no. Yo como soy miope, pues de lejos no veo bien. Veo letras, pero no sé el qué. Yo no, que se me cae. Ah, te dejo. Ya sabes que siempre te dejo a ti. Este momento. ¿Cojo esta cámara? Miro mal. ¡Coge el test! ¿El test? No mientas, ¿eh? Buah, está mirando demasiado. Ya lo he visto. Se está riendo. Dos, tres semanas. Perfecto. Pero eso es bueno, eso es bueno. ¿Sí? ¡Wow! ¡No! Sí. ¡Ay! Yo no puedo enfocar así. ¡Oh! ¡Ay, que se le cae! ¡Ay! ¡Otro! ¡Ay, amor! Oye, pues sí que nos está saliendo todo rodado, ¿eh? Todavía no ha llegado a nuestra vida y te queremos un montón. Tu nombre, ¿cómo será? Verle las ecografías. Es que es un proceso tan bonito. Vamos a vivir todo juntos. Nos ha sobrado mucho desayuno. Y ahora de repente a pensar en uno más. Uno más. Mi primer desayuno embarazada. Bueno, no, realmente llevo más días embarazada. ¿Cuánto tarda en irse? 24 horas. 24 horas. ¿Tenemos que hacer muchas fotos? Bueno, estás grabado. Esto es un sueño para nosotros, Aris. Y agradecérselo a toda nuestra familia. Es el séptimo, pero se vive con los mismos sentimientos. Embarazo. Porque al final cada hijo es un nuevo ser que llega a este mundo. Entonces te provoca algo nuevo en ti. Y empezaba la gente a poner... ¿Y si vienen trillizos, qué? No nos pasemos. A ver, ya no descartamos nada. ¿Listo? ¿Lo visto? ¿Oye? ¿Alguien está despierto por ahí? Hola, Ider. ¡Ah! ¿Qué hay por ahí? Hola, chicas. ¡Qué bonitos! ¡Esos míos! ¿Eso es tuyo? Bufé libre, chicas, por haberos destronado. Ya no sois las pequeñitas de la casa. ¿Vosotras sabéis qué significa esto? Que vas a tener un hermanito. Quiero bebé. ¿Quieres tener un bebé en casa? Sí. A ver, Anne, ¿chico o chica? Chica. Chica. ¿Y tú, Eider, chico o chica? Chica también. Pues aquí van dos votos contra uno, Ari. Por cierto, hoy es domingo, primer día de la falta. Y yo cumplo los sábados. Entonces ayer hice 4 semanas, hoy estoy de 4 semanas y un día. Procuraré ir documentando toda esta evolución del embarazo. Es precioso ver cómo nuestra comunidad nos apoya en la historia de nuestra vida, cómo se emociona con nosotros, cómo sufren nuestros lloros. Un embarazo, un nacimiento, una crianza transforma tanto nuestro día a día. ¿Te acuerdas que mal lo pasaste? Es el primer trimestre de Eider y Anne. Ay, a ver ahora cómo me voy a encontrar. Me asusta, ¿eh? Barbaridad. Sí, porque tuve muchísimas náuseas, muchos vómitos, muchos mareos. También es cierto que ya se dan dos y que la hormona está por duplicado.
Yo confío que no sea igual. De todas formas, ahora estoy en ese momento en que necesito empezar a ver síntomas. Como para creérmelo un poco más. A partir de hace 10 minutos. Sí. Luego ya dentro de 2 días que esté ya que me caiga por los rincones diré, no quiero más. Ellas no sé si se dan mucha cuenta todavía. Dentro de 9 mesecitos, bueno, 8. Porque ya llevaríamos uno a llegar a la sorpresa. Para el resto de los hermanos ya lo dejamos para otro vídeo porque tenemos que pensarnos luego cómo hacerlo y que sea también muy especial para ellos. ¡Muchas gracias! Hasta el próximo vídeo. Aquí. Bueno, venga, a ver. Primer vídeo de la tripa. ¡Tatán! Hay que cuidarle mucho ahora aquí. Sí, hay que cuidarle mucho.